Bendito seas Dios, Espíritu Santo Consolador, que por el bautismo nos has hecho miembros de la Iglesia y templos de vivos de la Santísima Trinidad. Bendito seas por siempre, Señor. Rocíanos, Señor, con el agua delante de tu misericordia. Y purifícanos de todos nuestros pecados. Vamos con alegría al encuentro del Señor.
Y vamos a comenzar a seguir dando gloria a Dios. Dichosos los que temen.
En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí unos 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada uno, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirven el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto es lo que hizo Jesús en Caná de Galilea. Fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Pues Cristina del Aire, ya llegó el momento, ¿no es verdad? Y parece que ustedes están muy contentos con este momento. Es un día de verdad de mucha celebración y también de mucho cambio. Pero los retos siguen igual, los retos del matrimonio. Porque ustedes han emprendido ya un camino y este camino tiene sus momentos de mucha gloria y de mucha satisfacción. Pero también tiene sus torcidos, ¿no? Van a torcer un poco esos caminos, pero ustedes siguen por el camino que Dios les ha señalado. Por eso es bueno que escogieran ese de la boda de Caná. Me gusta ese boda. O sea, Jesús llega y claro, viene con sus 12 discípulos, con razón se acabó el vino, porque cuando esos fulanos comenzaron a beber, ¿no? Bebieron mucho y con razón faltaba el vino. Pero ¿quién era el vino? Era la madre de Jesús, María. Pero ella invitó a Jesús a que produjera el primer milagro de Jesucristo. ¿Y cuál fue el primer milagro? Cambiar el agua en vino para seguir la celebración del matrimonio, de la boda. Porque imagínense ustedes, si hubiera faltado el vino, la desgracia que hubiera tenido esa pareja. Pobre pareja, digamos, ya se me diga, no sé, les faltaba el vino y la gente les hubiera buscado un vino. Pero vino Cristo y asistió a la boda. Y quizá allí está el secreto, ¿no? Pero invitar a Cristo a su boda es lo que ustedes están haciendo hoy, invitando a Cristo a su matrimonio. Y él quizá no puede estar aquí personalmente, pero él está aquí de todos modos, no solamente en la iglesia, sino en el sacramento que van a recibir ustedes. Y a través de ese sacramento, él está diciendo, como dijo a los sirvientes: hoy llévenos las gracias esos, porque yo tengo mucha gracia que dar a que la cristianía adorada. Porque él quiere que ustedes disfruten de su matrimonio, disfruten de él vivir juntos, disfruten de todo lo que es, digamos, el caminar juntos. Y además, no solamente que disfruten, él quiere bendecir todo lo que es. O
ser los mismos retos que tiene, los mismos, las mismas aspiraciones, las mismas metas, digamos que yo imagino que ambos tienen, ¿no? Los mismos sueños que tienen. Entonces él quiere bendecir todo eso en abundancia y él quiere ayudarles, pero dice, ayúdate para que Dios te ayude, ¿no es verdad? Entonces, si nosotros queremos que Dios nos ayude, tenemos que proporcionarle nuestra colaboración. Ahí está la colaboración. Cristiano, tú con Adelaida, Adelaida, tú con Cristiano. O sea, forman un equipo de amor. Y si ustedes forman ese equipo y lo están construyendo día tras día, Dios les va a ir bendeciendo. Ahí está la abundancia del vino, del milagro. Y Él les va a estar ayudando en los momentos difíciles, como también en los momentos de mucho placer, de mucha satisfacción y de mucho, digamos, gusto que puede resultar en el matrimonio. Por eso, ustedes deben ya contar con Él. Y Él les va a bendecir. Y sabe que usted ya tenía en el matrimonio, haciendo ese tipo de amor, imagínense, lo que ustedes proporcionan uno al otro, Dios les va a meter un sacramento y además Él nos va a llevar a una salvación. Imagínense, viviendo su matrimonio, están, digamos, haciendo el camino hacia la salvación. Y si ustedes dos se aman, yo me imagino que sí, es verdad, por eso están aquí. Entonces, quiere decir que tú estás diciendo al otro en tu vida, yo te amo a Cristo. Yo te amo para que los dos lleguemos a Cristo y vamos a trabajar para llegar a esa meta, o sea, la salvación. O sea, el equipo del amor entre ustedes va a llegar al amor eterno de Dios en el cielo. Ahora, es increíble, como les decía, el trabajo, pero también hay delante del cristiano. Va a quedar un poco de satisfacción. Yo no quiero esconder esa realidad, porque son dos personas distintas, ¿no? Entonces hay que acoplarse, y muchas veces para acoplarse hay que dejar a un lado un poco nuestro propio egoísmo. O sea, para poder, digamos, realizar esa colaboración. Y es increíble el sacrificio. Pero Cristo nos dio el ejemplo de eso, digamos, la persona que se sacrifica por otro, él decía, mayor amor que ese nadie tiene que ella dar su vida por mi amor. O sea, y no es que tiene que morir, pero todos los días, digamos, uno está apartándose de su propio egoísmo y o egocentrismo. ¿Para qué? Entonces, si los dos están trabajando así, tan íntimamente, imagínense el bien que van a tener, el gozo que van a sentir, y van a tener que lo hemos hecho bien, y hemos hecho lo correcto, porque con la ayuda de Dios, fíjense lo que podemos hacer, crecer en el amor. Y también, y les voy a decir una cosa, que en ese capítulo del Evangelio, ¿qué más dijo? Y María está. María. Y ojalá, yo sé, al final de la misa, van ustedes a ir a ver la Virgen, sí, de para implorar a ella su ayuda. Él sí sabe el mucho interés en que este matrimonio crezca en el amor. Ella tiene mucho interés que disfrute de su matrimonio. Ella está a su lado. Y no solamente eso, pero también están aquí sus amigos, están apoyándose, rezando por ustedes, y de manera especial, yo me imagino que este mismo más está ofreciendo sus dolores para ustedes. Y ella desde lejos en el Espíritu, ella está aquí conmigo también, ayudando en este momento. Y yo me imagino que ella debe sentirse un orgullo. A ver, su hijo está tomando junto a Adelaida el lugar de la vida. ¿Qué bonito es eso? ¿Qué atributo tú puedes dar a ella
entendemos todo lo que aprendiste de ella. Tú no puedes ponerte a ver en tu propio plan. Pues yo diría, tienes todo por ganar. Vamos a seguir pidiendo al Señor y cada quien irnos apoyando el uno al otro. Y así cada quien contribuyendo, vemos los talentos, porque Adelaide, Dios te ha dado a ti muchos talentos, el presidente te ha dado a ti muchos talentos, y nos vamos a poner todos esos juntos y a ver lo que pasa. El milagro de Caná se realizará otra vez en su mano. Entonces, ¿están listos para hacer caminar por ese camino? Sí, pues vamos. Levántese. Decía tú más para adelante. Viene Adelaida. Aquí. Ya. Pero está bien. Queridos hermanos, estamos aquí juntos al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice abundantemente con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen. Y Él, que nos consagró un día con el santo bautismo, nos enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y pueden cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea y ante el Señor nuestro Dios, yo les pregunto sobre su intención. Cristian y Adelaida han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Al haber sido bendecidos con hijos, ¿están dispuestos a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así pues, ya quieren establecer entre ustedes la alianza del matrimonio. Unen sus manos. Y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. El Señor confirma con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que nunca nos separe del hombre. Que suban por favor los padrinos de velación y los padrinos de los anillos y rosario.
Señor, bendiga esos hijos tuyos, Adelaida y Cristian, y santifícalos en tu amor, y que estos niños, símbolos de fidelidad y de vida mutua, les recuerden siempre el camino que se quieren, por Jesucristo nuestro Señor. Por favor. Señor, bendice esas alas que Cristian y Adelaida se entreguen y derrame sobre ellos la abundancia de sus bienes. Luz de Lazo. Cristian y Adelaida, les invito a que lean la palabra de Dios, que mediten sobre ella y que pongan en práctica lo que meditan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir con la Santa Misa.
Orad, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor se me confía en este sacrificio. Alabanza y gloria a nuestro Señor. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada entre Cristiana y Adelaida, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y guía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra y al hacerlos renacer por el bautismo haces crecer tu iglesia. Por Cristo Señor nuestro, por Él con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Toman y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de mí. Este es el sacramento de nuestra fe.
celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan divino y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos únicamente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Cara, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos, Christian y Adelaida, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, Iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolonga a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ahora, queridos hermanos, pidamos humildemente al Señor que derrame su bendición sobre sus esposos, Adelaida y Cristian, y el que los haya consagrado con el sacramento del matrimonio, nos acompañe siempre con su bondadosa protección. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya y los creaste varón y mujer, para que unidos en la carne y en el espíritu fueran colaboradores de tu creación. Señor, tú que para revelarnos el designio de tu amor, quisiste dejarnos en el amor de los esposos un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo, a fin de que, completado con el sacramento, en la unión conyugal de tus fieles, quedara patente el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre esos hijos tuyos, Adelaida y Cristian, tu mano amorosa y infunde en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo . Concédele, Señor, que la comunidad sacramental que hoy inicien se comuniquen los dones de tu amor y, siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu.
Concédeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar y formen a sus hijos según el Evangelio, para que así puedan estos algún día incorporarse para siempre a tu familia celestial. Bendice también, bendice a tu hija Adelaida, para que pueda cumplir sus deberes de esposa, dé calor a su hogar y con un amor puro y con su afabilidad proveedora. Bendice también a tu hijo Cristian, para que cumpla indignamente su misión de esposo fiel y de padre providente. Conceda, Padre Santo, a esos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y quieren ahora por primera vez como esposos acercarse a tu mesa, participar algún día alegremente del banquete celestial por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz en unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Los que son católicos y quieren acercarse a recibir la comunión, por favor, háganlo por el vacío central.
esté con ustedes. Cristian y Adelaida, que el Eterno Padre les conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan los hijos una bendición y los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y que a todos ustedes los aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado, vayamos en paz. Señores y señoras, tengo el gusto y honor de presentarles por primera vez el señor Cristian y la señora Adelaida Ortega. Es un amor reunido.